Entonces, conversiones. Ustedes en su ficha tienen lo siguiente. Varios cuadros, ¿no es cierto? Esos cuadros usted obviamente los puede imprimir y los puede pegar, porque los cuadros no necesita pasarlos, ¿no? Puede pegarlos. Si va a pegarlos, si los va a pasar, excelente. Y si los pega, pues péguelos bien, que no se arrugue la hoja. Sabe que el profesor de matemática es temático con las hojas. ¿Qué digo? El de física. No le gustan las hojas arrugadas. En esos recuadros nosotros podemos ver la cantidad que tiene cada cosa. Pues no, por ejemplo, tenemos de longitudes. Aquí dice que un kilómetro, el kilómetro tiene 1000 metros. Asimismo, tiene la abreviatura como tal. El hectómetro tiene 100 metros, decámetro 10 metros y así sucesivamente, su respectiva abreviatura. Lo mismo en lo que es de masa, tenemos kilogramos, hectogramos, decagramos y cómo son sus respectivas abreviaturas y también cuánto equivale, cuál es la unidad central, pues el gramo. En el de acá arriba era el metro, por eso siempre hace referencia a metros y acá a gramos. Acá el tiempo. El tiempo, bueno, ahí nos está diciendo, ¿no? Segundos, minutos, horas, ¿cuánto equivale un minuto? Un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, un día tiene 24 horas y así sucesivamente. Pasemos a los ejercicios. Las actividades. Hoy vamos a hacer solamente la actividad hasta la 3 vamos a hacer. Hasta la 3. 1, 2 y 3 para las otras hacerlas la siguiente clase. Perfecto. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo procedemos a hacer? De la siguiente manera. Dice de horas a minutos. Entonces yo pongo 5H por H, obviamente las horas, ¿no? Yo quiero eliminar las horas, quiero tenerlo en minutos. Como quiero eliminar las horas, acá veo que están arriba, yo la voy a poner abajo. Ahí puedo eliminar el de arriba con el de abajo, puedo simplificarlos. Y obviamente, ¿a qué quiero convertir? A minutos. Ahí, ¿qué voy a hacer yo en esa red de fracción? Voy a preguntar, ¿cuál es más grande? ¿Horas o minutos? ¿Cuál es más grande? Horas. 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 Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner al lado del más grande el 1. Y pregunto, ¿una hora? ¿Cuántos minutos tiene? 60 segundos. 60 minutos. 60 minutos. Perfecto. Entonces, ya tengo ahí. Lo único que hago ahora es simplificar. Horas con horas y minutos. Voy a pedir, por favor, siempre me desactiven los micrófonos luego de hablar, ¿no? Entonces, horas con horas se va. ¿Y qué me queda? Me queda solamente 5 por 60. 5 por 60, ¿cuánto es? 300. 300 minutos. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Vuelvo a repetir el proceso con el siguiente. Ojo, este de aquí es 1. Este es 2, no es 1.5. Es primer ejercicio, segundo ejercicio. El otro dice 16 horas a minutos. Entonces pongo el 16H, raya fracción. ¿Cuál voy a eliminar? Las horas. Entonces pongo abajo. ¿A qué voy a convertir? A minutos. Pongo arriba. ¿Cuál es más grande? ¿Horas o minutos? Horas. Horas. Y pregunto, ¿una hora cuántos minutos tiene? 60 minutos.
60. Ya que tengo esto, lo único que hago es simplificar. Horas con horas se va. Y me queda 16 por 60. ¿Cuánto es? 960. 960. 960, me dicen sus compañeros. Ya está. 960, obviamente, minutos, que es a lo que convertimos, ¿no es cierto? Vamos a ejercicio de acá. Vamos al ejercicio de acá. Dice de minutos a segundos. 10 minutos. Punto de signo de multiplicación. El punto de, significa multiplicar por. ¿En dónde irían los minutos? ¿Arriba o abajo de la raya de fracción? Ajá. Abajo. Abajo. Abajo los minutos, arriba los segundos. Correcto, arriba los segundos. ¿Cuál es más grande, minutos o segundos? Minuto. Minutos, pongo el uno al lado de minutos. Pregunto, ¿un minuto cuántos segundos tiene? 60 segundos. 60 mil segundos. ¿Qué me queda? Minutos con minutos. Se va. 10 por 60. 600. 600 Segundo. segundos. Excelente. Listo. Vamos a intentar resolver el otro. A ver, resolvamos el otro. Resuelvan por su lado, ¿ya? Yo les voy a preguntar cuánto queda. Ya, profe. Listo. ¿Cuánto le quedó? Ya está listo. 2.700 2.700 segundos. segundos. Excelente. Entonces, 2.700 segundos. muy bien. Vamos a ver. Entonces, vamos con Mónica. Vamos, Mónica. Dígame, ¿cómo me quedaría? Profe, espere que se me va a desconectar la laptop, no me di cuenta que estaba descargada. Espere, espere. Vamos, Mónica, que sí puede. Vamos, por el otro ejercicio le dejamos a Mónica, ¿ya? Ustedes saben que el tiempo en internet cuesta. A ver, ¿quién me ayuda entonces? ¿Cómo quedaría el de aquí? 45 minutos por 60 segundos. 45 Y abajo se pone un minutos minuto igual 2.700 segundos. ¿Por cuánto? 60 por 60 segundos. Ya. Y abajo se pone un minuto. Un minuto, correcto. Sí. Entonces, Luego minutos con minutos. queda 2.000 porque los minimiza el minuto con el minuto y quedan. Los 45 minutos más los 60, perdón, por los 60 segundos queda 2.700 segundos. Correcto, 2.700 segundos. Excelente. Perfecto. Vamos a los últimos. A ver, Mónica. Y ahora sí, Mónica. Profe, a mí me toca, no diga eso. Claro. A ver, ¿qué pongo? A ver, ¿qué pongo? 1.2 kilómetros. No, no, este el 1 es del primer ejercicio, Ah, segundo ya, ejercicio. 2 kilómetros. 2 kilómetros, excelente. Ya, raya por Ya. Raya fracción. metro. ¿Dónde va el metro? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, ¿segura? Arriba, No, profe. arriba del metro. ¿Por Sí, qué? arriba.
El que voy a eliminar es el kilómetro, y como el kilómetro está arriba, tengo que ponerlo Y abajo se abajo. pone un ¿Cuál es relativo más después grande, de la kilómetro o metro? kilómetro. 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 Entonces Un ponemos metro. el uno al lado del más grande. Kilómetro. Y pregunta, Kilómetro. un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Mil. 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 Correcto. Ahora Es sí. Digamos, esto con esto igual. se va. 1.000 por 2 o dos 200 por 1.000. metros. Correcto. ¿Cuánto queda 1.000 por 2 o 2.000 por 1.000? 2.000 por 2. Queda 2.000, 2.000 metros. 2.000 metros. Ya, profe, sí. ¿Alguien alguna pregunta? A ver, intenten resolver el último. El 14 kilómetros a metros. Catorce mil, profe. Listo. 14.000, dice. 14.000 metros. A ver, 14.000 metros, licenciado. Quinto, ayúdeme, Quinto, ¿cómo quedaría? Explíqueme. El ejercicio de aquí. Buenas noches, profe. 14 kilómetros. Ya. Punto 1.000 metros. A la raya fracción. Sobre 1 kilómetro. Igual. Todo le está soplando, hasta acá escucho. Ya cuando vayamos a presencial no le van a poder soplar. 14.000. Ahí me llevo el soplón también. 14.000 metros. Todo queda grabado y evidenciado. Listo, entonces, nos vamos a quedar ahí. ¿Alguien, alguna duda? No, excelente, se dio a entender 100%, profesor. Profe, yo